comenzamos cubriendo toda la superficie de nuestro pastel. En este caso, vamos a aplicar una capa en crema atrapamigas. Se le llama atrapamiga porque mantiene en su sitio todas aquellas partículas o pedacitos que puedan dañar nuestra estética en la decoración final. Una vez terminado nuestro recubrimiento o capa atrapamiga, vamos a comenzar a aplicar la capa definitiva. Por lo general, es una capa más densa y más gruesa en donde van a ir aplicadas todas nuestras técnicas de decoraciones para esta torta. En estos pasteles o tortas cuadradas, siempre se debe tener en cuenta aplicar mayor cantidad de crema en las esquinas para que nos dé el ángulo de decoración en nuestra torta y quede un vértice bien limpio, bien prolijo, bien ubicado y bien bonito. La crema, en este caso vegetal, no debe estar porosa, es decir, no debe estar pasada de batido para que nuestro acabado sea más perfecto y más bonito. En este caso, lo vamos a llamar nuestro lienzo, que es donde vamos a colocar las diferentes decoraciones y vamos a poner a volar nuestra creatividad en una torta o pastel. Una vez ya preparado el pastel, procedemos a aplicar todas las decoraciones que necesitamos para que se vea bien bonito en nuestra torta. En este caso vamos a utilizar un glacé o un betún color negro para que resalte nuestras diferentes decoraciones. Los laterales los vamos a hacer con ondas en S y decoraciones en glacé o betún de chocolate. We'll be right back.
comenzamos a hacer filigranas en crema en una mitad de nuestro pastel o torta. Esto con el fin de que se nos vea diferente a la otra parte que vamos a decorar de una manera especial. Esta técnica que estamos utilizando son técnicas empleadas en la vieja escuela de decoraciones, donde se complementaban con servilletas craqueladas para darle un toque elegante a las diferentes tortas y decoraciones que se hacían. Ya muy pocas panaderías o pastelerías utilizan estas técnicas, pero aún así son muy bonitas y le dan un realce elegante a aquellos tipos de decoraciones, ya sea de matrimonio, primera comunión o grados. Una vez terminada de colocar las servilletas, comenzamos a darle el toque dorado a las diferentes decoraciones para que llame más la atención de los comensales y de las personas que lleguen a los diferentes eventos donde se encuentren exhibidas estas bonitas, majestuosas y elegantes tortas. Para no desentonar, comenzamos a colocarle la dedicatoria en letra preferiblemente cursiva y conservando un alto nivel de estética. Terminamos colocando una flor de uchuva impregnada en matizador líquido dorado para que nos dé una sensación de flor elegante a nuestra hermosa torta decorada estilo clásico antiguo.
Si te gustó este video, suscríbete a Villalobos Arte Dulce, compártelo lo más veces que puedas compartirlo para que sigas apoyando este canal.